Trunks del futuro. Al fin vuelve a aparecer después de un largo tiempo. Aparece en el capítulo 47, aunque nos deja mucho que desear, ya que aparece en nuevo enemigo y no es capaz de causarle daño alguno, aunque no estamos seguros de por qué al pelear contra este enemigo y al ver morir a su madre, no se enfureció como lo hacen los Saiyajin y haya sacado su poder oculto para poder derrotarlo, o ya sea que lo se haya enfrentado antes a este enemigo y ya supiera que no tenía probabilidad alguna para derrotarlo, será por eso que decidió viajar en el tiempo para pedir ayuda a Goku y a sus amigos, aunque no nos queda claro qué les pasó a ellos en el futuro, sería que ya los había eliminado antes, o tal vez ya habían muerto. Estaremos trayéndoles más información del desenlace que pueda aportar. No olviden darle me gusta y suscribirse a la página.